Bienvenidos a un nuevo programa de Canchita Chica. Hoy estamos en la cancha de correo y telecomunicaciones, donde San Cayetano, que hace de local, recibe a Roncedo de Alcira Gijena. Después de la llegada de nuestros anunciantes, empezamos con los partidos. En una mañana fría vemos el gran partido que jugaron la categoría 2012 del Santo y del Doctor. El equipo local San Cayetano en categoría 2012 formó con el 12 Ignacio Ferreira, el 2 Ignacio Escudero, el 3 Ian Neira, el 5 Tadeo García, el 6 Benjamín Balmaceda, el 7, Alejo Ordóñez. El 8, Ian Ortiz Álvarez. El 9, Bruno Ferreira. Y con la 10, Juan Carlos Arce. El técnico, César Ferreira. El equipo visitante, el equipo de Roncedo de Alcira Gijena, formó con el 1, Iván Rivarola Sangüesa. El 5, Renato Rossi. El 6, Mateo Bullio. El 7, Lautaro Ledesma. El 8, Jonathan Gallardo. El 10, Francesco Bobo. Y con la 11, Nazareno Gallo Garnero. Es técnico, Alexis Díaz. Luego del ingreso de los equipos y con el silbato de Ezequiel Heredia, comienza el partido, categoría 2012, una mañana fría en el complejo que tiene ahí correo y telecomunicaciones, un lindo predio. Las llegadas inicialmente son del equipo el equipo local, San Cayetano, que buscaba por ambos lugares, por todos lados. Pero el arquerito Iván Rivarola Sangüesa no permitía que llegara la diferencia. Le sacó una pelota importante. Y en la primera que va a tener el equipo visitante, el número 8, Jonathan Gallardo, con el 1-0, con un disparo furibundo. Ahí la ven, la toma, la acomoda de derecha. Y cuando lo iban a cruzar, saca el disparo fuerte, inatajable para Ignacio Ferreira, y el partido se ponía 1-0 en los albores. Miren la carita colorada de los chicos, el frío se hacía notar, pero San Cayetano iba, también iba a buscar un disparo de larga distancia, pelota que pega en el palo, calculó mal Ignacio Ferreira. Ahora una para el 9 del equipo local, hablamos de Bruno Ferreira, le gana el arquero, disparo ahora del número 7, Alejo Ordóñez, seguía buscando San Cayetano el empate, nuevamente el 7, disparo por encima, y donde la clavó, golazo del número 7, el partido se ponía 1-1, vamos a ver la repe. Le queda ahí picando, la acomoda de derecha y saca un remate alto. Mire dónde se coló, entre el travesaño y el ángulo. Y así San Cayetano, el Santo, se ponía 1-1 con el Doctor. Una nueva pelota que le queda muy cerquita al equipo local. Buscaba el equipo local marcar otra diferencia.
nuevamente el arquero de Lautaro Roncedo, otra vez el palo, el 5 que buscaba, hablamos de Teo García, de varios lugares disparaba y le quedó esta también muy cerquita. Era impresionante la actuación del número 1. Un disparo ahora del equipo visitante. Y así terminó el primer tiempo de este partido. Comienza el segundo tiempo de este partido. Muy entretenido en el primero, que había terminado en Pardas, había terminado 1-1. Los dos equipos que hicieron los cambios. Bueno, el equipo visitante vino justo. Lo tenía Alexis Díaz solamente en el banco. Y en la primer llegada a fondo aparece el número 5, Teo García. Muy buen pase al vacío, para la pelota, para de izquierda y de derecha, cruza el disparo inatajable para Iván Rivarola Sangüesa, y el partido que se ponía con diferencia para el equipo de San Cayetano. Pero en la próxima jugada, nuevamente, el número 8 quita la pelota, hace una gameta al medio, disparo seco abajo, pelota que pega en el palo. Nuevamente inatajable para Ignacio Ferreira. Y el partido que se ponía 2-2. Muy lindo partido en el predio de Correo y Telecomunicaciones. Y aquí un cálculo, un mal cálculo del arquero visitante, permite un nuevo gol. El gol del número 7, Alejo Ordóñez. La pelota le pica mal y hace una comba rara, se le mete al arquerito y se pone el partido 3-2 para San Cayetano. Partido muy jugado, muy bien jugado. Muy buen disparo también ahora del número 5. Hablamos de Teo García. Y un nuevo gol del goleador que vino de Alcira Gijena, el número 8. Jonathan Gallardo, tiro libre, paro alto, la quiere sacar por encima Ignacio Ferreira, la violencia no lo permite y el partido se ponía 3-3. Muy lindo partido en categoría 2012. Buscaba San Cayetano hacer la diferencia. Tranquilo, Zurdo, tranquilo. Disparos que venían desde todo el lado. Pero el arquerito de Roncedo mantenía el empate. El cansancio había empezado a hacer mella en su equipo. Aquí hago una defensa en extremis. Gran jugada ahora, pase y apareció el goleador, el número 8, Ian Álvarez. Fíjense la jugada, una pelota que gana en la mitad de la cancha, el equipo local, pase al fondo, la para y ante la llegada del arquero, con un toquecito suave, ponía el gol de la victoria. Y San Cayetano, el santo de Río Cuarto, se iba a llevar este partidazo 4-3 sobre el Doctor.
¿Estás pensando en construir, en remodelar tu casa, en agrandar tu comercio? Hacer realidad tus proyectos con Hormicopal, obras públicas y privadas de Alcira Gijena, Elena, Berrotarán, Coronel Baigorria, Río de los Sauces, Las Caleras y la región, ya confían en nuestro servicio. Consulta por financiación y presupuestos al 3584-300-876 o acércate a nuestras oficinas administrativas. Hormicopal, un servicio de Cooperativa Eléctrica de Alcira. Río Cuarto, con la inauguración de la nueva sala cuna Caminito Dorado, ya sumamos 500 espacios de contención infantil similares en toda la provincia. Este programa cordobés, único en todo el país, permite que hoy 20.400 niños y niñas de entre 45 días y 3 años permanezcan cuidados mientras las personas adultas que los tienen a cargo pueden trabajar, emprender o terminar sus estudios. Hacemos Gobierno de la Provincia de Córdoba. Se vienen las elecciones del Presupuesto Participativo 2023. ¿Sabes cómo elegir un proyecto para transformar tu barrio? Es muy fácil. Del 23 de agosto al 20 de septiembre, vota entre los 848 proyectos para mejorar la ciudad. Podés hacerlo de manera presencial en el centro de votación más cercano o sin moverte de tu casa de manera virtual. ¿Cómo? Ingresá desde tu celu o PC a pp.riocuarto.gov.ar, votá y listo. Proponés, elegís y lo hacemos juntos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.